Nada, nada, que ya quiero llegar. Mañana tenemos que regresar temprano. ¡Manuel, cuidado! Se encontraban a la mitad del camino cuando ocurrieron cosas que cambiarían su vida para siempre. ¿Viste eso? Sí, sí, pero... Por la carretera se habían cruzado en su camino un par de criaturas, un niño y una niña. Ambos no rebasaban los 8 años de edad. ¿Ves? Te dije, por poco los atropellas. Pues sí, pero ¿viste su ropa, su aspecto? Ay, no sé, como por dioseros. ¿Y estas horas de la noche, en medio de la carretera? Oye, pobre niño, ¿no? ¿Pero dónde están? No sé, yo los vi muy rápido, solo al momento en que cruzaron y se metieron entre la maleza. Mejor vámonos de aquí, tengo miedo. Aquella pareja no quiso investigar más. Encendieron el auto y retomaron el camino. Manuel, ¿cuál es eso? Huele como a un animal muerto, de días. Pues sí, yo creo que de seguro lo que vimos no eran niños, sino un par de perros o coyotes. Bueno, con este cansancio ya hasta estoy alucinando. Igual y le pega a uno y eso es lo que huele. De cualquier manera, revisa en el asiento de atrás, a ver si no hay nada. Cuando la mujer volteó su mirada al asiento trasero, vio con terror que en él venían sentadas aquellas criaturas. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Por el retrovisor, Manuel vio lo mismo que su mujer. Aquellos niños con una apariencia demoníaca, su piel pálida y llena de moretones, arañados del rostro, sus ropas podridas y sin ojos. En lugar de estos, horribles agujeros que dejaban ver su esqueleto. Cuando el auto detuvo su marcha a la orilla de la carretera, Alejandra y Manuel voltearon de nueva cuenta al asiento trasero y ya no había nada. Aquellos niños habían desaparecido. Amor, ¿viste lo mismo que yo? Claro que lo vi, pero mejor vámonos ya. No vaya a ser que nos pase algo peor. La pareja siguió su camino. Llegaron a su casa y quedaron dormidos sin comentar lo sucedido. A la mañana siguiente, retomaron el camino de regreso a Calvillo. Mira, Ale, aquí fue donde vimos a los niños. Espera, Manuel. ¡Párate! Mira, caray, ¿qué hay ahí? Algo extraño se veía a pocos metros del asfalto. Alejandra y Manuel... El ajetreo de aquel vagón de metro acompasaba las cabezadas que David iba dando sentado en su asiento. El cansancio después de un largo día de trabajo pasaba factura a esas horas de la noche. Como compañeros de viaje, un vagabundo que permanecía sentado al otro extremo, rodeado de bolsas y cartones, y justo enfrente, una mujer que al llegar a la siguiente estación... Señor, esta es la última parada. Gracias, señora. La señora continuó su camino. David se agachó para coger su mochila. Cuando levantó la cabeza, algo llamó su atención. Aquel hombre, el vagabundo, permanecía sentado en su asiento, impasible, con la mirada perdida. Oiga, este es el fin del trayecto. Las puertas se cerraron. El tren se puso de nuevo en marcha. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Que paren el tren, que estamos aquí dentro! Ni siquiera la mujer que salió del vagón hizo caso a las palabras de David. Era inútil. Segundos después, su figura se perdió a través de las escaleras mecánicas. ¡Dios! ¿Y usted no va a hacer nada? Aquel hombre seguía en su sitio inmóvil, con las manos sobre sus piernas y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, como esperando a que algo apareciera a través de la ventanilla. Y ahora las luces. ¡Eh! ¿Alguien me oye? ¡Que paren esto! El tren avanzaba. ¡Maldita sea! Un hilo de luz acarició suavemente la cara de David. Se colaba a través de una rejilla del túnel que daba al exterior.
era el reflejo de una perfecta luna llena. David, enfurecido, accionó el freno de seguridad. El tren paró casi en seco, y aquel reflejo, después de recorrer lentamente todo el vagón, se detuvo justo en la cara del misterioso viajero de la mirada perdida. ¿Y usted podría ayudarme? ¡Que esto no se abre solo! El vagabundo, como activado por el reflejo, comenzó a respirar aceleradamente. Era como si le faltara el aire. Después, unos fuertes espasmos sacudían su cuerpo contra el asiento. Tras 4 o 5 sacudidas, el hombre cayó al suelo. ¿Y ahora qué te pasa, tío? ¡Has perdido algo! ¡Has perdido algo! Muy despacio levantó la cabeza. La respuesta fue espeluznante. Una simple mirada. Unos ojos completamente negros, empañados en lágrimas. No parpadeaban. Eran tan brillantes que el propio David podía intuir su propia silueta reflejada en ellos. Era como si el tiempo se hubiera parado. El silencio era absoluto. Después de unos segundos que se hicieron eternos, un grito desgarrador atravesó los oídos de David. La escena era grotesca. Aquel hombre comenzó a incorporarse sobre las palmas de las manos. Sus dedos y antebrazos se estiraban como si de goma se tratara. Unas garras afiladas como agujas se abrieron paso entre carne y uñas, a la vez que un espeso y negro vello comenzaba a cubrir manos y brazos. ¡Socorro! Aquel ser arrancó su ropa como si sobre el cuerpo le quemara. Su columna vertebral comenzó a emitir fuertes chasquidos, mientras que vértebra a vértebra se abría paso a través de la piel. El vello se extendía imparable por aquella corvada y sangrienta espalda. Las mandíbulas se desencajaron para dejar paso a un terrible y babeante hocico, del que surgieron unos afilados y perfectos colmillos de un blanco casi deslumbrante. ¡Vete de aquí, por favor! ¡Vete de aquí, por favor! ¡Que alguien me ayude! El misterioso vagabundo se había convertido en una especie de lobo gigante. Una bestia que parecía sedienta de sangre. Lentamente avanzó hacia el otro extremo del vagón. ¿Pero qué demonios eres? En busca de su presa. ¿Qué quieres de mí? En busca de David. En un alarde de poder y dominio, el monstruoso ser se alzó apoyado sobre sus patas traseras y de un certero zarpazo seccionó una de las manos de David. ¡Mi mano! ¡Déjame en paz! Señor, esta es la última parada. ¡Déjame en paz! Perdone, señora. Estaba... David despertó de lo que había parecido ser una terrorífica pesadilla. La señora continuó su camino. David, aún asustado, se agachó en busca de su mochila. Pero al ir a cogerla, aterrado, pudo ver que no tenía mano. El brazo había sido seccionado a la altura de la muñeca. Recordó al misterioso viajero. Miró al asiento que ocupaba. Pero no estaba allí. En su lugar había un viejo cartón en el que se podía leer: ¡Has perdido algo! ¡Has perdido algo! ¡Has perdido algo! ¡Has perdido algo! Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de la esencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no, algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. Cierren sus puertas y ventanas.
Enciendan alguna luz. Revisen sus habitaciones, armarios, inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche. Y no es el miedo, es algo del más allá. Las puertas del terror. Muy bien, buenas noches amigos y amigas, gracias. Retomando nuevamente nuestra señal, tuvimos por ahí un pequeño percance con nuestro sistema a través de la retransmisión de nuestro programa, pero parece que hemos superado, así que pues queremos saludar a todas las personas que recién se integran a la programación y a quienes pues ya estaban hace un momento, mil disculpas, suele suceder cuando a veces la señal se nos va un poquito por ahí, pero bueno, no hay problema, como dice por ahí Carlos, 10 minutos más de programa tiene que ser para compensar, dice, el retraso. No hay ningún problema, con muchísimo gusto. Mencionábamos a todos, gracias, que hoy estamos tratando el tema Fantasmas en la carretera. Es justamente lo que hemos preparado para ustedes en esta noche, pero no sin antes, por supuesto, saludar a todos nuestros amigos auspiciantes. Gracias a Estética y Spa Peluquería de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, que estaremos también sorteando ya más premios durante esta semana. Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, Spa y Peluquería, visítenos en el sector de Chillo Gallo, haga su reservación al número 0995579849. Por supuesto, llegamos gracias al gentil auspicio de La Vela Italia. Por supuesto, La Vela Italia, como cada semana, nos está obsequiando una pizza mediana. Así que participe usted con nosotros y gánese esta rica y exquisita pizza mediana, la más rica comida italiana en La Vela Italia. No busque más. La Vela Italia, la mejor y más rica pizza italiana. Por supuesto, también estamos gracias a Gamix Music, la hueca del DJ. Recuerde que si usted envía sus mensajes, puede ganarse simplemente un par de audífonos espectaculares, así que pilas por favor. Estos audífonos los puede ganar usted mensajeando al 0995493548. Envíe la mayor cantidad de mensajes y así usted puede ser el o la ganadora de esta riquísima pizza. No se olvide también, gracias a todas las personas que están pendientes de todas las programaciones. Bueno, ahí estamos también en la parte de abajo, ¿no? Los caracteres para que usted pueda enviar los números telefónicos de cada uno de los sorteos y puede usted ser el protagonista de nuestro programa en esta noche. Los mejores o las mejores historias recreadas en diferentes ambientes, en las famosas carreteras de Quito, de Ecuador y de todo el mundo. De eso estaremos hablando en esta noche. Sin antes también, por supuesto, enviar un saludo cordial a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live. Mucho gusto, gracias. Saludos ahí para Abril Esteves. Bacán esa intro, dice. Muchas gracias. Pau Almeida se conecta con nosotros también. Por aquí, buenas noches, Rayo y Harold. Nos dice saludos desde la Magdalena. Javi Pastore, muchas gracias por conectarse también con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a los amigos y amigas que se conectan y que nos van enviando sus mensajes desde los diferentes sectores de Quito y del mundo, porque estamos transmitiendo en vivo en señal simultánea a través de nuestro canal de Facebook Live y también a través de nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos a todos por conectarse con nosotros. Un abrazo. Santiago Marco nos dice acá, ¿cómo están amigos? Perdón por el comentario inapropiado. Dice, les invito a que pasen mi video, que subo un contenido o algo así. Nos dice, bueno, pues definitivamente está inapropiado, mi amigo, porque usted está en un programa de otro tipo de contenido. Anita Mariño nos envía saludos por acá. Muchas gracias. Revisen bien debajo de la cama. ¿Quién se va a atrever a revisar debajo de la cama? Dicen, a ver si estamos solos o no. Definitivamente la mayoría de personas que vivimos alrededor de estos misterios extraños, nunca nos atreveremos ni a revisar debajo de la cama, peor aún en su armario. Nadie se atreve, después de ver una película de terror o escuchar un cierto relato, ni siquiera a salir del baño, ¿sí o no? Recordando esas excelentes historias también de nuestro almanaque, de las mejores que hemos mantenido durante todos estos años y que ustedes, por supuesto, las recuerdan y las piden.
Vamos a saludar rapidito a quienes se conectan ya en nuestro chat a través de YouTube. Y de inmediato empezamos ya con nuestros relatos. Por ahí nos dice Cristian Cusco, saludos Rayomán, saludos a mi esposa Karina, que la estamos viendo, dice, en la sala, el programa. Fieles seguidores, muchas gracias. Javier Vargas nos dice saludos desde el calzado, por supuesto. Franco García nos envía saludos, excelente programa, siempre en sintonía desde que transmitías en la radio, nos dice Javier JC, nos dice hola Rayo y Harold, estamos ya aquí. A pesar de todo, siempre saludos aparte de los hermanos Hacho, reunidos como siempre para escuchar este programa y bendiciones. Hola Rayo, inscríbeme para los audífonos, dice Elvis CA. Mi estimado Elvis, tienes que enviar el número que está en pantalla de Gamix Music, ¿sí? Ahí tu nombre y apellido, por favor, para que puedas participar en estos sorteos. Saludos, mi gran amigo Beto Villasís, dice por ahí. Emilio Almachi nos envía saludos, excelente programación. Gabriela Díaz, cuéntate la historia de la niña de la carretera. Bueno, hay historias muy interesantes que nos han comentado, sobre todo los amigos de la clase del volante, ¿no? Recordemos que siempre estamos pendientes de estas historias muy sugestivas de personas que afirman que en la noche van conduciendo y de repente alguien hace una parada a su vehículo. Por lo regular se dice, pues, en la mayoría de casos, obviamente, que son figuras femeninas las que hacen la parada. Y pues de repente se encuentran con esta, digamos, situación anormal de que la persona a la cual están transportando desaparece. Desaparece sin dejar rastro automáticamente en su vehículo. Hay historias, como digo, muy interesantes que nos han compartido de diferentes lugares del mundo y que por supuesto las vamos a compartir ahora con ustedes también. Saludos a quienes se han conectado ya a través de nuestro grupo de WhatsApp. Bienvenidos, gracias por su sintonía. Un saludo especial para Carmita Nicolalde, muchas gracias por conectarse con nosotros. Claudia Rodríguez, bienvenida a nuestro programa. Linet Cruz está ya en sintonía, muchas gracias. Fernando Peñafiel, un saludo importante. Saluditos ahí para Carmen Nicolalde, Luis Aski. Ahí está Fernandita Leiva también conectada, por supuesto. Fernando Peñafiel, ya lo mencionamos. Gracias por estar en sintonía. Vicente Tello también está conectado. Richard Espinosa, bienvenidos al programa. Hoy 4 de agosto, martes 4 de agosto de 2020. Hoy, hace 2 años exactamente, arrancábamos nuestra programación. Recordamos, pues, que estábamos en el canal Gamma Visión. Arrancábamos nuestra programación, sí, justamente, hace exactamente 2 años. Así que, pues, recordando esto, muchas gracias a las personas que siempre nos siguen, se conectan con nosotros a través del programa y, por supuesto, siempre nos envían sus diferentes historias, relatos y cosas muy interesantes. Aquí estamos arrancando este programa. Las historias a través de las que, digamos, han pasado muchas en las redes viales de diferentes lugares del mundo, lo que detallan los conductores que a veces prefieren no pasar por dichas carreteras por miedo a que justamente algún espíritu extraño se aparezca. Historias que tienen tramos encantados en las vías. Los viajeros que recorren son testigos de todo tipo de visiones aterradoras. Son universales y temporales, existen desde hace siglos y en las tradiciones de todos los continentes. Son todas prácticamente idénticas. En lo esencial, probablemente, porque pese a todo, viajar por carreteras solitarias sigue despertando temores atávicos que no conocen de fronteras ni culturas. Todas tienen en común que en la noche y en parajes recónditos, pues lo cual evidentemente lleva a pensar que el poder de la sugestión sigue siendo el principal impulsor de este tipo de testimonios. Tomemos en cuenta que la sugestión también hace que a veces veamos cosas que no están. También nuestro país tiene un puñado de historias interesantes y las historias también de otros países o continentes que, por supuesto, llegan hacia nosotros.
La llamada Cuesta de las Doblas, esto es en Andalucía, en Sevilla, España. La Cuesta de las Doblas ocupa un espacio propio en los registros de carreteras malditas. De hecho, este tramo de 2.3 kilómetros posee el triste récord de ser un escenario de algunos de los accidentes de tráfico más graves de la historia. Más de un centenar de muertes se ha producido en este minúsculo tramo comprendido entre los puntos kilométricos 568 y 570 de la antigua carretera nacional 431 desde su puerta de servicio. Esta es una curva mal diseñada. Está por detrás de esta sangría de vidas que, como es natural, enseguida dio pie a diferentes leyendas y apariciones. Los testigos se cuentan por docenas, y el más común de los testimonios nos habla de una chica ataviada con una chaqueta roja que aparece haciendo autostop en altas horas de la madrugada, con aspecto apresurado justo antes de llegar a esta curva en cuestión. Hay ocasiones en las que personas han logrado salvarse gracias a estas apariciones, pero en muchas ocasiones hay mucha gente que afirma haber perdido la vida. ¿Quién no ha escuchado la famosa historia o relato de la conocida o del conocido autofantasma que se supone se lo ve en la vía que baja hacia Santo Domingo? Una historia o varias historias que pues han sido muy interesantes en el transcurso del tiempo, que pues han sido personas que obviamente no tienen nada que ver con personas, digamos, actuales, ¿no? Pero bueno, las personas antiguas son quienes más comparten con nosotros ese tipo de historias, quienes afirman haber visto, y yo personalmente he compartido una historia personal con respecto a este tema de del auto fantasma, ¿no? Por aquí nos dice Juanca Cabrera, regresen a la Radio América, ni Dios quiera, hijo, ¿qué pasó? ¿Ya no nos quiere? ¿Qué pasa? Ahí sí yo ya alguna vez dije, ¿no? Aunque uno nunca se debe decir de esta agua, no he de beber, pero yo sí digo América Estéreo, nunca en la historia de la vida volveremos, nunca más, nunca, téngalo por seguro. Y yo no sé por qué a veces las personas que tienen más facilidad de vernos y escucharnos en redes sociales piden volver a la radio. ¿Para qué? Si la radio y la televisión convencional están muriendo, ya no tiene sentido estar en un canal de televisión o en una estación de radio. La comunicación del futuro son las redes sociales, con ciertos problemitas muy de vez en cuando que a veces se superan, pero que ahí estamos para hacerlo técnicamente. Por acá nos dice, buenas noches, Rayo, un saludo especial para mi hermanita Cristina, dice, para Cristina Nicolalde, para mi papito Gustavo Nicolalde y mi madrecita Carmen Guano Luisa, dice, esto es en el sector La Floresta, estamos escuchando todos reunidos, dice, y otro abrazo también para Isabel García, éxitos y bendiciones. Gracias, mi querida Carmita, y le enviamos entonces este saludo para todos los amigos y amigas que están en sintonía. Por ahí saludamos a María José Chávez, nuestra coordinadora también de nuestro programa en Facebook. Desde un ataque a todo mundo, ¿qué pasó? La transmisión se quedó un rato ahí. Mi estimado Harold, saludemos nuevamente porque estamos en una transmisión nueva. Hemos reseteado nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube. Así que pues, suele suceder. Hay ocasiones en que la red de internet nos hace problema, pero hay también ocasiones en la que cierto programa de emisión también a veces suele fallar. Mi estimado Harold, buenas noches. Muy buenas noches, Rayoman. Hoy con el tema fantasmas en las carreteras. Y bueno, es una tecnología nueva, la onda virtual, y todavía los productos se cuelgan. Algún día dicen que habrá 5G, en este país no hay presupuesto para eso. Y evidentemente todavía nuestras tecnologías, las redes de comunicación, no son las óptimas, pero de a poco la tecnología irá progresando y nuestros programas cada vez tendrán mejores señales. Así es, mi querido Harold, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Ya por ahí las personas que siguen el programa lo están solicitando, pues por supuesto cada uno ya está haciendo su saludo respectivo. Nos escriben de diferentes lugares del mundo para comentar hoy el tema de los fantasmas en las carreteras. Quienes no han escuchado, como reitero, muchas historias alrededor de este tema,
Y en Quito o en Ecuador, pues bueno, en Quito sobre todo podríamos decir que sí hemos tenido una gran cantidad pues de historias muy extrañas, sobre todo en la antigüedad, no tan ahora, ¿no? En la antigüedad sí se ha escuchado historias bastante extrañas, porque recordemos inclusive que aunque no se crea, en la época colonial en la ciudad de Quito pues no se movía mucho en autos, sino con caballos y con carrozas, mi estimado Harold, no sé si usted tiene conocimiento de eso. Bueno, sí, efectivamente, en las carreteras ecuatorianas se dan muchos fenómenos de aparición. No se dan en el sector rural, donde habían caballos, carruajes, carrozas, ese tipo de comunicaciones vehiculares de las épocas antiguas. Y curiosamente, en las áreas rurales o en las intersecciones, en las vías que van a la costa, donde la gente ya sabe que no hay cámaras de vigilancia, los choferes abusan de la velocidad y por eso es que se dan tantos accidentes, y es allí donde se dan la mayor cantidad de apariciones paranormales, y hay muchos choferes, camioneros, conductores de carretera que nos han contado sorprendentes apariciones paranormales en estos lugares y espacios del territorio ecuatoriano. Por supuesto, los choferes de las unidades de bus, sobre todo, ¿no?, quienes viajan fuera de la provincia. Una historia muy conocida de los años 70, 80, hasta entrado a los 90s, cuando se suponía bajábamos hacia la carretera, o se bajaba por la carretera que se conoce la carretera de la muerte. Hay carretera de la muerte en diferentes lugares del mundo, ¿ah? Pero aquí en Ecuador exclusivamente tenemos la carretera de la muerte, que está comprendida entre la vía Loja-Santo Domingo. Esta pues ha cobrado muchas vidas, y sobre todo porque choferes, conductores, amigos del volante, que a veces tienden a dormirse en la noche mientras están conduciendo, muchos de ellos manifiestan haber sufrido un síndrome de una especie, digamos así, que tal vez los demás conductores también, no solamente los de buses sino de diferentes transportes, a veces sufren este síndrome, que se llama el hecho de estar concentrado en una vía, pues la persona se queda hipnotizada por la línea de la vía. A muchas personas les ha pasado que de pronto están en una unidad de bus y están en una carretera y ven que el chofer va con los ojos abiertos y viendo la carretera, ¿no? Y está conduciendo y con los ojos abiertos totalmente, pero de repente ve que el bus empieza a irse recto y hay una curva. Entonces es cuando se dan cuenta que la persona que conduce se queda hipnotizada con los ojos abiertos. Es algo increíble, pero es algo que pasa. Y parece ser que este es el motivo de una cantidad de accidentes, y por esta razón las carreteras siempre han sido las protagonistas, no solo de los grandes accidentes, sino también de las apariciones de los espíritus o espectros, que son prácticamente víctimas de este tipo de accidentes. La conocida historia del auto fantasma se dice, y bueno, no solo se dice porque yo básicamente viví esta experiencia cuando era adolescente, porque todos siempre mencionaban que la bajada a Santo Domingo encerraba un misterio grande, y todos nos imaginábamos ver un auto fantasma, ¿no? Tal vez como, qué sé yo, podríamos especular, qué sé yo, como el auto fantástico, o un automóvil así, no sé, un poco psicodélico, estilo Adams, los locos Adams. No, nada que ver. El auto fantasma, o el famoso vehículo fantasma, diría yo, se lo ve de diferentes formas, o se lo puede conocer de diferentes formas. Yo voy a contar mi experiencia, y de pronto si alguno de ustedes, amigos oyentes y televidentes, tienen alguna experiencia que contarnos, pueden enviarnos su audio a través de nuestro número de WhatsApp, el 0992-871210. Por supuesto, también, si desea, puede dejarnos en WhatsApp su número. Nosotros le devolvemos la llamada para que podamos hacer contacto en esta noche. También tenemos hoy un testimonio de alguien que nos va a contar algo que sucede en su entorno y que por supuesto hoy lo vamos a compartir con ustedes.
Muy importante también, pues, mencionarles a los amigos y amigas que están pendientes del segmento, como es costumbre, martes y jueves, el segmento Data de Muerte. Sí, el segmento Data de Muerte de hoy, que estará a cargo de del conocido o bien conocido Richard Ramírez, denominado el acosador nocturno, un asesino satánico. De eso estaremos hablando hoy en el segmento Data de Muerte, después de unos minutos. Así que pues, pilas por ahí. Saluditos para Diego García también, que nos da su reporte de sintonía acá, muchas gracias. Nos envían historias también a través de nuestro WhatsApp. Saluditos para ti y para Harold, nos dicen, el dúo dinámico. Muchas gracias. Cayo Man, una pregunta para usted. ¿Usted sí usa la red social Twitter? Pues sí, totalmente sí. Estoy compartiendo siempre a través del Twitter. De hecho, acabo de compartir la programación ahí, el link que nos lleva a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, también utilizamos la famosa red social Instagram. Muy bien, eso es importante para que el público se entere. Hacía la pregunta por una razón. En estos días nos ha llegado aquí por redes sociales la información del estimado colega Jonathan Carrera, que en este momento se encuentra en el lecho del dolor allá en el hospital IES del Sur, justamente porque fue contagiado del COVID. Así que justamente preguntaba porque Jonathan no tiene Facebook, él usa Twitter, así que vamos a estar pendiente del querido doctor Muerte y ojalá se recupere y salga bien de esta batalla contra la pandemia. Así es, hacemos oración y por supuesto lo hemos dicho ya a través de las diferentes redes que estamos pendientes pues de que nuestro compañero colega Jonathan Carrera pues salga de esta terrible situación en la que se encuentra. Bajando hacia Santo Domingo. Esto parece de película, ¿no? Porque por lo general, cuando no nos sucede, tal vez no creemos. Y obviamente muchas personas quieren primero ver para creer, como Santo Tomás, dicen. Pero ¿cómo se da esto? Como digo, la ficción a la realidad es muy diferente, ¿no? Recordar esta historia muy, muy interesante. Alguna vez nos fuimos de viaje a una cierta playa. Bueno, un familiar laboraba en lo que era el transporte de vehículos. No sé si recuerden, en la antigüedad, mi estimado Harold y amigos oyentes y televidentes, los vehículos no se transportaban como ahora, ¿no? Ahora tenemos estos trailers grandes que los dicen las niñeras, ¿no? En donde se llevan de 6 a 8 vehículos simultáneamente. Pues antes se acostumbraba a transportar estos vehículos manejando. Las empresas grandes, ensambladoras de vehículos, contrataban choferes para que vayan a la ciudad de Guayaquil y traigan vehículos hacia la ciudad de Quito para, pues, estos vehículos, por supuesto, exhibirlos en las diferentes concesionarias. Pues esta es una historia muy, muy, muy graciosa, ¿no? Un cierto familiar con el que alguna vez viajamos hacia la ciudad de Guayaquil a traer un vehículo, una camioneta. Les hablo más o menos del año 89, ¿sí? Pues fuimos yo lo acompañé, ¿no? Nos fuimos pues en transportes, viajábamos en la noche, durante toda la noche en Transportes Panamericana, me recuerdo. Llegábamos a Guayaquil hacia las 8 de la mañana, desayunábamos y de inmediato pues nos dirigíamos hacia la ensambladora de vehículos a retirar el vehículo en cuestión. Eran una especie de 8 a 10 choferes que iban a retirar o a traer esos vehículos y traerlos a la ciudad de Quito, ¿no? Pues sucede que, bueno, historia de jóvenes, ¿no? Antigua, digamos así, una historia muy, muy, muy chistosa, se podría decir hasta cierto punto, porque las cosas como son, hay anécdotas que uno se puede contar. Con este familiar al cual me refiero, nos fuimos, en vez de regresar a Quito, como era más costumbre, digamos, de todos los que iban a retirar el vehículo, tomarlo y dirigirse de una a la carretera y venir hacia la ciudad de Quito. Resulta que nosotros, bueno, obviamente digo nosotros porque estábamos juntos, ¿no? Nos fuimos a la playa.
nos fuimos hacia Salinas. Los vehículos tenían desconectadas las cadenas de los tacómetros o velocímetros en este caso, con lo cual pues no marcaban los kilómetros, ¿no? Ya cuando estaban acá en la ciudad de Quito, ahí pues les conectaban ya la cadena para que marque el kilometraje y de inmediato ponían los accesorios, porque tomen en cuenta que las camionetas, los automóviles, cuando salían de las concesionarias, pues todavía no les tenían puesto los espejos, el retrovisor y algunos accesorios que lo ponían ya estando acá en la ciudad de Quito, en las concesionarias, ¿no? Entonces estaban inclusive, me recuerdo, las maniguetas y cosas así con las que se suben o se bajan los vidrios, porque en esa época, pues qué carros electrónicos, era todo manual, ¿no? Bueno, resulta que ya estábamos nosotros rumbo a la playa y nos quedamos ahí pues durante toda la mañana. El vehículo nos entregaron hacia las 9:30 por ahí de la mañana. 11:30 ya estábamos en Salinas. Resulta pues que nos quedamos en la playa hasta más o menos eso de las 2:30, 3 de la tarde. Y de ahí sí ya, como decimos vulgarmente, picamos hacia Quito. Pues resulta que ya en la noche, salíamos de Salinas como a las 3 de la tarde. Estábamos por Santo Domingo, eso de las 7, 7:30 de la noche. Merendábamos ahí y de ahí subíamos ya hacia la carretera. Ustedes saben que la carretera de Santo Domingo hacia Quito es una fatalidad. No sé si hasta ahora, perdón. Pues bueno, mi familiar en cuestión era muy buen chofer, ¿para qué? Pata brava, como se dice, se volaba, en esa camioneta nueva al menos. Teníamos, digamos, un manejo bueno de la carretera. Y pues bueno, lo que hicimos es pícale para Quito. Luego de merendar, ya eran como las 8:30 de la noche que cogíamos la carretera para subir hacia Quito. Más o menos a la altura, subiendo ya casi por Tandapi, ahí hay un montón de curvas, pero hecho culebra, ¿no? Veíamos entre la neblina, yo me acuerdo muy claro porque era una costumbre, digamos, conversar o siempre decía, ¿no? Hablemos de algo, qué sé yo, para no dormirse el chofer, porque cuando uno está manejando en carretera y al menos cuando se está cansado, imagínense, después de una mañana de playa, nadando ahí y todo, cansados. Entonces sí, es necesario mantenerse de alguna forma, digamos, entretenido en algo para no dormirse. Entonces en medio de la neblina se veía una fila de luces al frente, que aparentemente eran las de un tráiler. Entonces, al momento de ver las luces del tráiler, la mayoría de personas seguían de esas luces. ¿Por qué? Porque en la neblina, ¿quién es mejor que los amigos choferes, sobre todo de los trailers que están sube y baja de Santo Domingo? Se la conocen como la palma de su mano. Pero recordemos que en esta época había menos, digamos, espacio en la carretera. Todavía no se abrían los carriles de carretera. Estamos hablando de una carretera antigua, en donde era una de bajada y una de subida, y habían sectores en los que habían derrumbes. Hasta ahora hay un poco de derrumbes, pero antes había más. Antes había todo el tiempo, se caían las montañas en la carretera. Entonces nos daba un cierto temor por eso, pero la parte en la que sí se podía, digamos, de alguna manera correr, pues lo hacíamos, ¿no? Volábamos. Pero entonces, al momento de correr, siempre en carretera, pues a veces pretendemos hacer como que carreras, digamos así. Y sobre todo contra un tráiler, aunque un tráiler es súper fuerte en motor, ¿no? Una máquina súper recontra que fuerte. Y andando en camioneta nueva, pues sí corríamos un poco. Bueno, veíamos la fila de luces al frente y corríamos ahí. Como eran curvas, nosotros terminábamos de curvar y en la neblina que había, ya estaban las luces del tráiler otra vez más arriba.
Es decir, se veían las luces del tráiler como que ya estaban coronando, digamos, la curva. Entonces, métele marcha y corre y corre y corre más y más y más. Y acercándonos hacia las luces, cogíamos la curva nuevamente y el tráiler estaba en la otra curva más arriba. Algo increíble, porque por más tráiler que sea, bueno, si estuviera totalmente vacío, tal vez, ¿no? Esos tráilers inclusive se hacen para carreras porque son demasiado veloces y fuertes. Pero en el caso nuestro, pues veníamos soplados, como se dice, como dicen los amigos de la costa, soplados. Entonces llegábamos a la curva y otra vez ya el tráiler estaba en la siguiente esquina. Y le metíamos marcha y dele y dele y dele, cuando de repente vimos que las luces del tráiler se fueron como a la quebrada. Entonces, bueno, en este caso mi primo dice, se mató ese hijo. Esas fueron las palabras, ¿no? Porque imagínese usted, si vemos que hay una curva y por más neblina que haya y te llevas por la guía de la carretera, que es una línea, que llegas a un momento en que desapareció. Pato, esas fueron las palabras, ¿no? Ustedes saben que uno se habla así. Se mató ese hijo, así dijo. Entonces resulta que llegamos hacia esa curva donde se fue recto y no había nada. Nada absolutamente. Por lo menos deberíamos haber visto pues lo que se fue al abismo, en tal caso el tráiler, porque eran unas luces de tráiler, eso sí, recordamos claramente. Sorprendidos, medios extraños, seguíamos nuestro camino, pero ya veníamos más suave. Nos dio una especie como de miedo, un temor muy grande, porque veníamos asustados de que qué pasó con el tráiler, porque nos parecía algo muy, muy, muy increíble. Que de repente desaparezca el tráiler en la plena vía, o sea, fue algo absurdo para nosotros. Íbamos subiendo más suave con el temor, ¿no? Ya cogiendo la recta luego de todas estas curvas, vimos en la parte derecha un tráiler que estaba estacionado. Y este tráiler tenía metido una gata, esas gatas inmensas que tenía alzadas las llantas de atrás y estaban puestas las llaves de tuercas en esas llantotas que tienen con un mega tubo, y andaban ahí que le daban con vasos, patadas y de todo para tratar de sacar, y no se movían el perno y la tuerca. Entonces con mi primo nos bajamos, ¿no?, de la camioneta, nos parqueamos tras del tráiler, nos bajamos de la camioneta y mi primo le dice, oiga, puto, usted se ha sido pata brava, bestia, qué velocidad que le mete, dice, a la máquina. Y el señor del tráiler, el conductor, le dice, qué pata brava, qué máquina, dice, si ya vamos aquí 2 horas intentando sacar esa tuerca y no sale, está trabada, dice, y no ha pasado ningún tráiler. A partir de ese momento, veníamos más suave todavía. Sí, llegamos como a las 2 de la mañana, creo, Caquito. Moraleja del asunto es que básicamente nosotros fuimos testigos del famoso tráiler fantasma en la carretera. Y se dice que es un tráiler porque muchas personas dicen así, que cuando no conocen mucho la carretera, van bajando y por la neblina, qué mejor que seguirle a un tráiler, que como digo nuevamente, o un tráiler o un bus, porque recordemos que ellos están sube y baja todo el día 2-3 veces y se conocen la carretera hasta los mínimos huecos que hay. Pero en este caso se dice que uno, por confiarse de ese tráiler y que supuestamente conoce bien la vía, al momento de seguirle y seguirle, si él se va al abismo, pues usted se va atrás. Y así es como se produce la mayoría de accidentes fatales en esta carretera. ¿Usted había escuchado algo de eso, mi estimado Harold, tal vez? Ya cogiendo la recta. Sí, justamente, esa carretera que usted escribe, Radio Man, es una de las que tiene mayor influencia en lo paranormal y es la que más registra antecedentes históricos. Aquí en Ecuador, penosamente, no se llevan registros de tipo paranormal porque a veces terminan en la anécdota. Pero si nos pusiéramos a hacer estadísticas entre los choferes que conducen a diario o que conducían hasta antes de la pandemia en las carreteras, quedaríamos terriblemente sorprendidos por la cantidad de choferes, conductores nocturnos, que expresan haber visto este tipo de fenómenos paranormales en las carreteras. Entonces, esto es parte de nuestra cultura, pero se necesitan llevar buenas estadísticas
para saber cuáles son las carreteras en Ecuador que tienen mayor marca de presencia paranormal. Bueno, interesante. Vamos entonces a presentar ahora ya nuestro segmento Data de Muerte. Muchas gracias a quienes se están conectando con nosotros. Qué interesantes historias nos dicen por ahí. Excelente relato, dice alguien, me escribía por aquí. Me estuve imaginando todo lo que acabas de contar, dice alguien. Bueno, muchas gracias. Vamos a saludar rápidamente algunos mensajes que nos llegan a través de nuestro chat de Facebook, de YouTube. Vamos con el chat de YouTube primeramente. Dice Steven Rayo, dice, mi novia falleció hace 6 años en la carretera. No fue porque se volcaron, sino porque una persona tomada los chocó. Qué pena, mi estimado. Sintiéndote mucho, y sí, esto también sucede en las carreteras, hay mucha irresponsabilidad. Andreita nos dice, siempre he sentido, que la neblina de las carreteras tiene una carga energética densa y que ello es propenso, por supuesto, a diferentes actividades paranormales. Montserrat Sánchez nos envía acá, buenas noches Rayito y Harold y Joan, dice, una noche más en sintonía del mejor programa, Las Puertas del Terror. Desde Quitumbe, sur de Quito, gracias. Cris Flores nos dice, los rayos, saludos desde Quito, cárcel en excelente, dice, tema, tengo una gran historia que te puedo enviar de audio, por favor, para contarles mi experiencia. Gracias Cris, la vamos a escuchar entonces en breve. Fabián Alemán nos dice, los rayos, Harold, excelente programa, saludos desde el Batán Bajo. Roberto González nos envía saludos también, muchas gracias. Andreita dice, es común ver al costado de la vía las lápidas que influyen que exista también actividad, por supuesto, claro, es una pregunta, y es cierto, ¿no? Ustedes ven que a un costado de la carretera se acostumbra armar una lápida, poner flores y todo esto porque alguien perdió la vida ahí, y básicamente siempre pues se ve o se escucha cosas extrañas. Yo bajando a Santo Domingo he visto muchas cosas, he escuchado también. A veces en la lluvia, en la carretera, a la madrugada, se ve una persona sentada ahí como que estuviera esperando para vender algo, ¿no? Con una charola y con un sombrero así en plena carretera, sentado en esos costados de la piedra. Y junto a esta persona, una lápida con una cruz y típico, ¿no? Un redondo así de flores, una corona de flores. ¿Podrías enviar saludos, dice, por favor, de mi parte para Polet Valdión, que está en sintonía? Perfecto, le enviamos saludos a Polet Valdión de parte de María José Chávez, que ahí está en sintonía. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo para ustedes, amigos y amigas oyentes. Buenas noches, me pueden agregar, dice, al grupo de WhatsApp de Las Puertas del Terror. Soy Rodolfo Mena. Ya les vamos a enviar los datos luego del programa, amigo. Muchas gracias. Por acá también vamos a saludar a quienes nos escriben en nuestro WhatsApp 0992-871210. Rayo, tengo una historia para compartirla, nos dicen acá. Perfecto, envíenos por favor en audio y así la reproducimos en el programa. Les puedo saludar, dice Ruth Zárate, por favor, es su cumpleaños, ¿ok? Les saludamos a Ruth Zárate, es su cumpleaños. Muchas gracias por estar en sintonía. Siniestros saludos desde Las Puertas del Terror. Que tengas un terrorífico cumpleaños. Ya vamos a reproducir esta historia, mi estimado amigo, en breve. Si tienes una historia, envíala en audio a través de nuestro WhatsApp. Vamos con el segmento Data de Muerte rápidamente, mis estimados amigos. Gracias a nuestro amigo el doctor Joan Balseca, que nos presenta en esta noche esta historia bastante interesante. Póngale mucha atención. Se trata nada más y nada menos que de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Este es un asesino satánico. Esto nos presenta hoy el segmento Data de Muerte y enseguida continuamos con más de nuestra programación en vivo. Son las 22 horas con 12 minutos. Hoy es martes 4 de agosto de 2020. Saludos, soy Joan Balseca, analista del pensamiento y la conducta criminal, experto en asesinos seriales. Bienvenidos a la segunda temporada de Data de Muerte. Hoy, en nuestro capítulo, analizaremos el perfil criminológico y el expediente criminal del conocido como The Night Stalker, o también Richard Ramírez. Richard Ramírez nació un 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Oriundo de padres mexicanos, adoptaría el nombre de Richard Leiva Muñoz Ramírez, pero posteriormente como criminal sería conocido como Richard Ramírez. Iniciaría su carrera delictiva a los 9 años nada más, con un aprendizaje delictivo que iniciaría como ladrón de vehículos, robo, estrucha y demás, pero sería hasta los 16 años donde su vida cambiaría. Previamente, a la edad de 12 años, habría sufrido un trauma craneoencefálico,
producto de un golpe en la parte frontal de su cabeza. Esto alteraría neuronalmente a Richard y sufriría de varias epilepsias. Se supone en el expediente neurológico criminal que sería lo que se desataría posteriormente la conducta criminal de Night Stalker. Sin embargo, cuando tiene 16 años ya tuvo su primera ficha en realidad por un asesinato o estar vinculado a un asesinato. Fue su primo Mike Ramírez, un ex boina verde que vino de Vietnam, quien empezó a enseñarle a él fotografías de violaciones, ataques sexuales en grupo, así como fotografías con cadáveres. Y quien le enseñaría a Richard Ramírez a cómo tendría que ingresar a las casas de las personas de manera sigilosa. El primer delito al que estuvo vinculado fue precisamente la muerte de la mujer de su primo, a quien su primo le propinó un balazo en la cabeza y Richard le salpicó toda la sangre. Lo que se diría más tarde es que tuvo una sensación de gusto y una pasión, una característica conocida como hematofilia, este amor por la sangre o por ver sangre. Richard Ramírez, ya con una edad entre 1984 y 85, durante ese año cometería 14 homicidios, 9 violaciones, 5 secuestros, además de 2 felaciones, es decir, sexo oral por todas las partes del cuerpo, y sodomía, sexo de carácter anal con cada una de sus víctimas. Mostraba características de poder y es considerado por la doctrina tanto de Russell y John Douglas, especialistas en perfilación criminal del FBI, como uno de los pocos asesinos seriales con característica mixta, es decir, era tanto ordenado como desordenado en sus escenas del crimen. Muchas veces sus escenas eran muy impulsivas. Mataba con un bat como con un cuchillo, o también, cuando era ya conocido como la pesadilla nocturna o el acosador nocturno, entraba a las casas de cada una de sus víctimas, cortaba sus líneas de teléfono en la ciudad de Los Ángeles y procedía a violentar sexualmente a la esposa y a matar al marido. Una de las características de Richard Ramírez fue ya la etapa de su juicio, donde admitiría por completo estos 9 asesinatos. Es importante destacar que Richard Ramírez fue capturado en una persecución, ya que él como tal jamás pensaba entregarse a las autoridades, de hecho disfrutaba con su perfil de carácter impulsivo. Biotipológicamente tenemos que hacer la relación de Richard Ramírez, cuando vemos la data de su perfil y su rostro, con un individuo perfectamente de característica lombrosiana, que quiere decir frente divisa, pómulos pronunciados, un mentón cuadrado, además de una nariz alargada y orejas en forma de as, la característica del delincuente nato y de un perfil como tal esquizofrénico, ¿qué quiere decir? Una esquizofrenia que le daba por momentos en el cual se desataba de todo ámbito, y biotipológicamente el perfil lombrosiano. Richard Ramírez en su etapa de juicio recibiría 23 condenas de pena de muerte, sin embargo no cumpliría ninguna. De las frases más recordadas en su juicio es, tengo pena de las víctimas, o tal vez no. Yo no soy solamente un asesino serial, quiero ser una leyenda. Se decía practicante de ritos satánicos, se calificaba como el hijo de Satán en la tierra, lo que hacía creer que tenía alteraciones mentales. Sin embargo, en todas sus escenas del crimen podríamos encontrar simbología relacionada a la iglesia de Satán, un perfil carismológico que Richard Ramírez se encargaría de convertirlo en Night Stalker. Y es así como varias películas se habrán hecho sobre el acosador nocturno, todas de bajo presupuesto. Al final, particularidades de Richard Ramírez. Como ustedes ven en la fotografía, es muy parecido al vocalista de The Doors, Jim Morrison. Y de hecho, Kevin Dotton en su perfil Las buenas costumbres de los psicópatas destaca esta particularidad física. Además, uno de los integrantes de la banda de Marilyn Manson también acogió el nombre de Richard Ramírez dentro de su sobrenombre artístico. Y se hace llamar Twiggy por una modelo y el nombre de Ramírez, Twiggy Ramírez, como Marilyn Manson por Marilyn Monroe y Charles Manson. Esta ha sido la segunda temporada de Data de Muerte. Escríbenos y búscanos en Criminología, la ciencia del todo, para más análisis de expedientes criminológicos de científicos. Déjanos tus preguntas, sugerencias y análisis, y si en particular quieres que hablemos de algún asesino en serie. No te olvides de darle a las campanitas de las puertas del terror y suscribirte al canal de YouTube. ¡Saludos! Las puertas del terror. Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, con todos los servicios en peluquería, cortes para damas, caballeros y niños, manicure, uñas acrílicas, en gel, acrigel, pedicura, spa, tratamientos capilares, queratina, botox y cirugía capilar, colorimetría capilar, tintes, mechas, iluminaciones, etc. Maquillaje profesional para novias, quinceañeras, reinas, para televisión y fotografía. En el área estética contamos con tratamientos faciales, limpiezas profundas, tratamiento para acné, rejuvenecimiento, manchas, hidratación, depilaciones faciales y corporales, con cera y con hilo, aplicación
Sesión de extensión de pestañas pelo a pelo. Laminado de cejas. Rizado y lifting de pestañas. Conoterapia. Limpieza de oídos. Tratamientos en regeneración capilar. Tratamientos corporales. Reducción de medidas. Estrías. Celulitis. Reafirmación corporal. Tratamiento posoperatorio DIM. Levantamiento de glúteos. Masajes relajantes. Reductores y modeladores. Masajes con pindas y piedras. Vacunas para refuerzo del sistema inmunológico. Adolescentes, juventud, deportistas, menopausia, andropausia, chuchaqui, antiobesidad. Atendemos bajo cita en el sur de Quito, sector Chillogallo, Carlos Freile, S29-109 y Manuel Coronado. En el norte, Burgueois y Teresa de Cepeda, tras la UT de la Rumipamba. Servicio a domicilio, llamando a los teléfonos 098-7761-229, 099-5579-849. Además, contamos con capacitaciones, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado, lifting y tinte de pestañas, depilación con hilo, maquillaje. Al final entregamos certificados. Somos Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Gangs Music, la huelga del DJ. Todo en implementos musicales y en marcas originales. Con panteras, controladores, luces robóticas, Bellavista, N64200 y Bartolomé Zamora. Sector La Ofelia, 511-6633. Las Puertas del Terror te trae la promoción Chompa o Buzo en colores rojo, negro o plomo, más una mascarilla oficial, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $45. Combo 2, promoción, camiseta oficial más una mascarilla, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $32. Entregas a domicilio, consulta la cobertura, pedidos al 0992-871210. No te quedes sin tu promoción. Emoción de temporada, Las Puertas del Terror. Está sintonizando Las Puertas del Terror. Comunícate 0992-871210. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Envíanos tu material al correo rayoman.net@hotmail.com. Las Puertas del Terror con Rayoman y Harold Hernández. Hola, buenos días, mis estimados amigos, clientes y apasionados de la bella Italia. Marcelo Mancero les saluda, como ustedes me conocen. Estamos ya 19 años en el mercado gastronómico aquí en el Ecuador con nuestro rico producto de la bella Italia. En este momento quiero sacar al aire y ofrecer un producto muy innovador, muy cautivo a nivel mundial. Se trata de la Dark Kitchen. ¿Qué es la Dark Kitchen? ¿Son las cocinas oscuras o las cocinas escondidas? Queremos diversificar en la bella Italia. Aparte de ofrecer y de servir productos, ricos platos, ricas pizzas en la bella Italia, tenemos grandes espacios para compartir con muchas personas que deseen trabajar con nosotros en el área gastronómica. Para aquellos que quieran incursionar, para las cadenas que quieran mejorar el servicio a domicilio, tenemos aquí muchos espacios para trabajar en la preparación de alimentos y platos a domicilio. Tenemos unos 200 metros de cocina, los cuales pueden ser divididos en varios espacios de acuerdo al requerimiento de cada uno de los emprendimientos. Tenemos un área de fábrica en donde se pueden procesar asimismo todos los alimentos, todos los insumos para la preparación de los platos. Tenemos un huerto orgánico del cual podemos aprovechar todas las plantas orgánicas que se van a utilizar en la preparación de los platos. Espacios suficientes para todos los emprendimientos que deseen incursionar en el mundo gastronómico y en el mundo de las Dark Kitchen al momento. Adicionalmente, les quiero compartir todo nuestro menaje, toda nuestra maquinaria, todas nuestras mesas de trabajo, hornos, congeladores, en fin, todo será parte de todos ustedes el momento que comencemos a compartir el trabajo. Y otro adicional importante, de esta propiedad podrían salir 4 o 5 productos que van a favorecer al cliente, es decir, que el cliente
ya no va a tener que pagar dos o tres servicios a domicilio, sino va a tener cuatro o cinco opciones de comida y va a pagar un solo servicio a domicilio. Compartiríamos con todos ustedes todos los servicios básicos, el parqueadero, tenemos un lindo delicatessen en el cual podemos ofrecer todos nuestros productos. Tenemos un hermoso bar para poder enviar a domicilio todo lo que es coctelería. Amigos, es el momento de innovar, es el momento de cambiar. Les invito a que me llamen por teléfono o me escriban. Mis números están en pantalla. Con todo gusto les daremos la información que ustedes necesiten. Anímense, es el momento de innovar. Gracias, amigos. La tarde era fría. Miguel visitaba el cementerio para llevar flores a la tumba de su esposa. Hay lápidas de lo más extrañas. En unas ya no se alcanza a leer el nombre. Esto está muy maltratado. ¿Qué diría mi lápida? Miguel Luevano Arellano. Nació el 15 de abril de 1957 y murió el día X del año X. Hizo en su vida lo que muy pocos saben hacer. Vivir feliz. Sí. Eso quiero que diga mi lápida. Después de poner las flores en la tumba, Miguel tomó un pasillo que, lejos de conducirlo a la salida, lo llevó a la parte más solitaria del cementerio. Un viento fuerte movía los árboles. Cuando Miguel se dio cuenta que estaba muy lejos de la salida, pensó correr, asustado ante la sensación de miles de ojos que lo observaban. Y sin disponérselo, se vio parado frente a una lápida solitaria. Al llegar a ella, el viento dejó de soplar, y los árboles retornaron a su postura erguida y silenciosa. Miguel sintió pánico. El silencio era tan absoluto que solo el silbido de su respiración, el latir de su corazón, le provocaban escalofríos. Tengo que irme de aquí. Tengo que salir. ¿Qué? ¡Qué curioso! Esta lápida no tiene nombre. ¿Qué está pasando? El terror invadió a Miguel cuando notó que el duro cemento iba moldeándose lentamente hasta formar tres palabras sobre su fría superficie. Algo está apareciendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Dice Miguel Luevano. No es verdad. Miguel Luevano Arellano. Dice mi nombre. Miguel apenas tuvo tiempo de leer su propio nombre cuando una mano salía de la tumba, intentó jalarlo al fondo de la misma. No, déjeme. Tú vas a morir. ¡Auxilio! ¡Déjeme! ¡No! Miguel se resistió y salió corriendo. En su desesperada carrera, Miguel tropezó con una losa del piso y al caer, su cabeza golpeó contra el filo de una piedra, perdiendo la vida en ese instante. Mientras una risa macabra salía del fondo de la tumba, donde Miguel leyó su nombre. ¿Y tú? ¿Qué harías si en una visita al panteón descubres una lápida con tu nombre? ¡Tú vas a morir!
Qué excelente historia, ¿no? Bueno, hay algunas clásicas que siempre solicitan ustedes, amigos oyentes y televidentes. Y bueno, nosotros estamos aquí para complacer. Y por supuesto queremos ponerlas, pese a cualquier problema que a veces tenemos en YouTube o Facebook, a veces por el tema del copyright, porque estas historias son algunas realizadas en España, otras en Estados Unidos, otras en México, pero pues hacen parte de nuestra historia. Quienes no recuerdan haber escuchado nuestro programa, y pues recordemos que hemos crecido en el tiempo con estas famosas, excelentes historias. No se olviden que este jueves estaremos realizando una Ouija en vivo. Por ahí Franco García dice, qué buen programa, siempre lo veo desde que era El Terror Llama a tu Puerta, fiel oyente. Muchas gracias, Franco García. Este jueves ya tenemos todo preparado. Por aquí está ya nuestro péndulo. Sí, es importante. Este péndulo es el que nos acompaña en los sitios de investigación. Esto es muy importante para poder percibir, así como un medidor de energía, la presencia de las diferentes energías. Y como les habíamos manifestado, ya tenemos aquí lista nuestra tabla Ouija para este jueves. Sí, la pueden observar ahí. Esta es con la que estaremos el jueves realizándola en vivo. Ya tenemos todo a punto. Vamos a tratar de mantener esta Ouija en algunos programas. Vamos a transcomunicarnos con algunos espíritus conocidos, por supuesto, para empezar, ya que es muy peligroso y siempre lo vamos a reiterar, no hacerlo si no tiene el conocimiento, ¿sí? Así que muy, muy pilas, amigos y amigas. La Ouija no es un juego. La Ouija es un portal de transcomunicación que, por supuesto, tenemos que tratarlo de una manera muy seria. Y, por supuesto, obviamente hay que tener conocimiento para hacerla, ¿no? De hecho, hay algunos rituales anteriores a hacer la Ouija propiamente que hay que practicar, ¿no? Y manejarlo, por supuesto, con el mayor de los respetos, que es una característica, digamos así, de la que nos manejamos nosotros cuando hacemos este tipo de programación. Vamos con un audio que nos hacen llegar por acá algún amigo oyente. Escuchemos de qué se trata. Hola, Rayo. Éxitos en el programa. Un gusto. Desde hace muchos años he seguido el oyente. Para hacerlo rápido, en alguna ocasión, no hace muchos meses, viajábamos ya en la noche en automóvil particular desde Santo Domingo en sentido a Quito. El carro en el que íbamos sufrió desperfectos mecánicos y se dañó pasando a Yuriquín. Hice el trámite con el compañero que me viajaba conmigo y llamamos a la grúa de Panavial que nos atendió. Todo transcurría normal hasta ahí. Los que conocen esta carretera saben que pasando a Yuriquín en dirección a Tandapi hay un túnel. Justamente el señor de la grúa nos pidió que uno de nosotros vayamos en el carro en el que iba a ser remolcado y el otro que se subiera al lado de él en el camión, en la grúa. Yo me subí al lado del señor y mi compañero en el carro. Entonces, justo a la entrada del túnel, insisto, en dirección a Tandapi, se escuchó un grito de mujer que básicamente nos erizó los pelos, nos puso los pelos de punta. Entonces, parece que solamente por decirlo así, yo escuché y como que nada, le regreso a ver al señor conductor. Obviamente ya descarté ruidos ambientales y cosas así, pero era un grito de mujer. En eso recibo un mensaje de WhatsApp que era mi compañero que viajaba en el carro, en el que estaba remolcado atrás, y me dijo que si había escuchado. Entonces le contesté que sí, y ahí pues ya me asusté más. Pero el señor conductor, digámoslo así, nos tranquilizó, porque dice que él también lo había escuchado y que esos gritos a esa altura son normales por la cantidad de accidentes que ha habido ahí, que son las almas en pena o las personas que mueren que están por ahí. Y desde ahí, pues, o sea, tengo esa sensación de que ahí siempre pasa algo.
Esa es la historia que quería compartir con ustedes en ese trayecto de la ruta Loac Santo Domingo. Buenas noches, saludos a todos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo, por compartir esa excelente anécdota. Porque vamos al campo de las anécdotas, no vamos al campo de un cuento. Las historias que vivimos, los relatos personales, se convierten en eso, en una historia, en una parte de nuestra vida. Y recrearlas a través de este programa, alimentarlas con las diferentes personas que también han vivido estas experiencias, es justamente de lo que se trata, ¿no? De lo que nosotros hacemos con este programa. Recoger las diferentes impresiones de quienes hemos vivido estas diferentes experiencias. Quienes hemos tenido la oportunidad de a veces compartir estas anécdotas totalmente reales con alguien en una carretera. Vamos a escuchar este audio de quién se trata. Saludos, Rayo. Felicitándote en el programa que te escucho desde hace tiempos. Y bueno, está muy interesante el tema que vas a hablar de hoy. Y bueno, eso quiero felicitarte. Y bueno, y voy a estar pendiente con las historias. Gracias. Bueno, pensé que era una historia, pero ha sido felicitaciones y saludos al programa. Muchas gracias, por supuesto, amigo. No olviden, por favor, quienes están ahora en nuestro canal de YouTube, pongan su me gusta, ¿sí? Eso nos ayuda mucho al canal. Compartan este canal también para que otras personas que no saben todavía que estamos transmitiendo en este espacio puedan conectarse con nosotros. Les recuerdo que estamos los martes y jueves a partir de las 21 horas en punto en esta transmisión. Por supuesto, a los amigos y amigas también que sintonizan nuestro canal de Facebook Live, les invitamos a que, si es posible, estén más en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, que la señal es HD. Quiero enviar el saludo importante por aquí para Ricardo Castro, que nos está viendo también y nos envía saludos. Hola, Rayito, saludos desde las Orquídeas, nos dice Erika Conterón. Por acá nos envía Juan Francisco Barba también, saludos, buenas noches. Están por acá conectados a través de nuestro canal. Bueno, muchas personas se siguen sumando a la transmisión. Vamos a leer los mensajes que nos llegan en este preciso momento a través de nuestro canal de Facebook Live. Recuerden, por favor, compartir nuestra programación, compartir nuestro canal, nuestro enlace. Todos nuestros capítulos están en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook. Y lo que se viene, ya la nueva temporada de programación, de nuevas investigaciones que las estaremos realizando, si Dios quiere, ya en este mes de septiembre, con todos los cuidados y bioseguridad, pero tenemos que arrancar nuevamente ya a trabajar y a cuidarnos mucho. Por acá nos escriben, a ver quién nos dice saludos desde Orquídeas. Giancarlo Petroche nos está enviando saludos desde Durán. Qué gusto, gracias a los amigos de Durán, un abrazo y gracias por estar pendientes de esta programación. Por acá nos dicen, bueno, ya lo vamos a leer, a las personas que están en este instante también escribiéndonos en nuestro chat de YouTube. Ahí estamos saludándoles también, bienvenidos a la programación. Santiago Álvarez nos dice, Rayo, ¿puedes hablar del accidente de la Recoleta? Daniel Bravo dice, excelente, Rayo, Wige en vivo, eso sí, no me lo pierdo. Por supuesto, sí, estamos ya preparando toda la parte técnica. Por acá tenemos ya nuestra calaverita, que es costumbre, parte de nuestro ángel guardián. Manifestábamos también pues que ya tenemos ahí nuestro péndulo. Y bueno, ya está aquí lista y dispuesta. Ya la hemos estado probando también. Ayer en la noche tuvimos una pequeña conexión. Mañana les pongo un pedacito del video para que lo vean en la mañana, ¿ok? Estamos ya poco a poco implementando diferentes cosas nuevas en este programa. Por supuesto, es muy importante detallarles a ustedes que en esta nueva temporada que estamos realizando, recordamos nuestras excelentes historias del recuerdo, clásicas del programa. Mantendremos, como decíamos, a partir de este jueves, conexiones directas a través de una Ouija.
Es algo de lo que podríamos decir de alguna manera. Si ustedes ven un programa de magia o ven magos en televisión, aunque no es lo mismo exactamente, ¿no? Porque bueno, es una magia el conectarnos a través de un portal dimensional con espíritus del otro lado. Pero la magia también la realizan muchos ilusionistas en ese sentido, que también tienen contacto con seres de otros mundos. Y siempre ellos, como nosotros, podríamos decir el principal consejo: no haga esto en casa, no lo intente. Esto tenemos que hacerlo las personas que tenemos conocimiento y que hemos venido trabajando con esto años de años. Tenemos 25 años de trayectoria en el campo de la investigación, 21 al aire a través de radios y de canales de televisión y radio. Y podríamos decir que gracias a esa experiencia, pues tratamos de llevarles a ustedes un programa diferente. Pero no se olvide siempre compartir nuestro programa, ponerle me gusta, que es lo más importante, ¿sí? Y bueno, es muy importante también que nos haga saber que usted está presente en esta transmisión. Escuchemos otro audio que nos hace llegar algún amigo televidente. Hola Radio, mi nombre es Derek, te mando un saludo, yo escucho tu programa desde hace 10 años ya casi. Te quería enviar un video de un amigo que vive en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Me envió este video de un ovni que se ve súper claro. Un ovni nos envían acá en video. Tratemos de ubicarlo en este momento a través de aquí del programa. Pues es muy importante para mí compartir los materiales también que por supuesto ustedes nos hacen llegar. Y desde luego gracias por enviarlo. Es muy importante para mí que ustedes compartan con nosotros sus historias, sus fotografías, sus videos y todos los materiales que deseen, que nosotros acá los podamos analizar, inclusive así como estamos haciendo en este instante en vivo a través de esta programación. Vamos a tratar de ubicar entonces este video que nos acaba de hacer llegar nuestro amigo televidente a través de la programación. Vamos a tratar de verlo. Veamos si lo podemos ver. Ahí está en pantalla. Vamos a procurar agrandarlo un poquito, sobre todo la parte que nos interesa, en donde aparentemente se ve la presencia de este objeto volador no identificado. Vemos que está bajando hacia una casa. Sí, ahí lo podemos ver. Es un video que nos acaba de enviar alguien a la redacción. Ahí tenemos entonces, lo vamos a ubicar de otra forma para poder mirarlo de una mejor manera. Bueno, ahí está, muchas gracias por hacernos llegar este video, mi estimado amigo, y qué gusto poder estar en contacto con ustedes. Son las 22 horas 41 minutos. Recuerden que este programa es hasta las 23 horas. No se olviden también que las personas que deseen adquirir o deseen pues estar en contacto con nosotros, ya estamos con nuestra línea de mochilas y maletas, ahí está en pantalla, en un costo de $15 con nuestro logotipo bordado. Es importante, ¿no? No es estampado, es bordado el logotipo en estas mochilas y maletas, ¿ok? Las mochilas son como para laptop, aproximadamente son de 30 por 40 centímetros. Usted puede tener ahí su laptop, tiene varios servicios, varios bolsillos. A un costo nada más de $15, cualquiera de ellos, maleta o mochila, solicítelo a través de nuestro WhatsApp, el 0992-871210. Recordemos que gracias a nuestra línea de productos de nuestra tienda virtual, podemos seguir llegando a ustedes a través de esta programación. Muchas gracias por conectarse. Vamos con nuestro chat de YouTube que nos dicen. Brian Giancayo dice: excelente programa, Rayito. ¿Será que los Simpson predijeron lo del coronavirus? Tony nos dice: saludos desde el norte de Quito. Gabriela Díaz: qué miedo, me da mucho miedo, dice, mucho cuidado. Iván Taipe: una vez escuché que un taxista, que existía una chica que le detení y después desaparecía en el taxi en Quito. Giovanni López dice: saludos desde la Nueva Aurora. Santiago Álvarez nos dice: recuerdo que mi padre me comentaba que en la carretera antigua de Ibarra, en un sector, dice, se veía una procesión de velas en los abismos donde ocurrían accidentes. Alguien me preguntaba de la famosa anécdota
del bus de la Recoleta. ¿Alguien escuchó esa historia? ¿Se acuerda? Esta historia me la contó mi abuelo. Me la recuerdo muy claramente y muy entretenida, ¿no? Porque de la forma en la que los abuelos contaban las cosas con lujo de detalles, él nos contaba que había la famosa línea del bus Colón Camal, ¿no? Recordemos que creo que era la línea número 2 o 3 o 4, que era Colón Camal, la línea 4. Y bajaba por la Recoleta, pero había una bajada tenaz que era desde Los Molinos hacia abajo por el colegio 6 de diciembre, me recuerdo, que esa era ya una bajada en la cual se accidentaron un montón de estos buses antiguos. Y pues obviamente si nos ponemos a recordar un poco el tema de cómo era la subida hacia la Recoleta, ¿no? Era una cuesta que no es tan pronunciada, pero que obviamente hablamos de que los buses siempre iban con exceso de pasajeros, no es nada nuevo. O sea, un bus de esta categoría era, digamos, característico el llevar sobrepeso, o sea, exceso de pasajeros. Y es ahí cuando estas unidades, pues, se accidentaban. Y les hablamos de allá de los años 79, 80 aproximadamente, cuando cuentan nuestros abuelos, quienes tuvieron la oportunidad de vivir años más atrás. Y yo, por ejemplo, les puedo dar testimonio de haber utilizado esta unidad de transporte, pero ya hacia los años 90 casi. Bueno, ni tanto, 89, 90 también sí, por supuesto. Época en la cual, pues, todavía teníamos que movernos en este tipo de unidades de transporte. Era, pues, básicamente el transporte de esa época y era general, porque todos teníamos que obligados coger unidades de bus para poder llegar a nuestros sitios de estudio o la mayoría de gente a su sitio de trabajo. Y es en este bus donde ciertas personas volvían a vivir un accidente cada cierta cantidad de años. La historia cuenta que las personas que utilizaban este servicio de bus, como el que estamos viendo en pantalla, estos buses eran así, anchos, grandes, y siempre iban con sobrepeso. La gente por lo regular iba colgada casi afuera del bus, recordemos cómo era, ¿no? Cuenta la leyenda o la historia que hubo un accidente porque un bus de esta magnitud, el Colón Camal, subía repleto de pasajeros hasta afuera o colgados en la puerta, y dicen que las personas que vivieron escucharon que la marcha soltó la máquina, se fue la marcha del vehículo en plena cuesta y cargadísimo de gente. Resulta que el bus se fue de retro y su terrible desenlace fue caer al río Machangara. Dicen que casi todos salieron heridos y murieron unas 4 o 5 personas de todo este bus repleto. Bueno, de hecho, pues, entre lo que cayeron, digamos que varias personas, al caer unas encima de otras, más se golpearon que se hicieron daño de muerte, pero por el hecho del aplastamiento, 5 personas perdieron la vida. Y estas 5 personas obviamente estaban sentadas en diferentes lugares del vehículo. Dicen que cuando se aparecía esta unidad de transporte nuevamente hacia la fecha en la que se recordaba un aniversario más de este accidente, este volvía a suceder. Y obviamente habían personas que llegaban heridos al hospital, ¿no? En este caso, pues, uno de los heridos llegó al hospital porque lo encontraron abajo en la quebrada, botado en la quebrada, con heridas, remellado y raspado y golpeado. Entonces, los vecinos o los moradores veían que la persona estaba ahí, llamaban una ambulancia, la ambulancia llegaba, recogía el herido y se lo llevaban a un hospital. En el hospital la persona manifestaba
haber tomado el bus Colón Camal y haberse accidentado. Entonces las personas, los médicos, los enfermeros y la gente entendida pues decían, bueno, pero ese accidente fue hace años. Y la persona en cuestión y otras personas que ya les había pasado lo mismo decían, no, yo tomé el bus Colón Camal. Es más, dice, me recuerdo claramente que cuando tomé la unidad de transporte había gente colgada en las puertas hacia afuera y tenaz, o sea, no había ni cómo ingresar, dice, pero se veía desde partecita, dice, que yo logré divisar, habían unos 3 o 4, eso era lo extraño, decía, ¿no? Unos 4 o 5 asientos, decía, estaban vacíos. Y la gente estaba colgada en el bus hasta afuera. Pues se supone que las 4 o 5 personas que fallecieron eran quienes ocupaban esos asientos. Entonces, con las justas, digamos, lograba colarse ahí entre el bus y de repente se accidentaba de nuevo y llegaban al hospital. Esa es la historia de esta famosa unidad de transporte en su tiempo. Saludamos ahí, buenas noches, nos dice, queremos escuchar a la señora Janet Araceli Carrillo Benavides. Bueno, le llamé hace un momento, pero estaba en un bullicio terrible, no se podía escuchar nada, por esto es que no pude sacar su comunicación al aire. Si alguien más tiene alguna historia que contarnos en este momento, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, envíenos su audio o también, por supuesto, su mensaje a través de nuestro WhatsApp o déjenos su número y nosotros le devolvemos la comunicación. Estas historias se volvieron muy interesantes y muy recurrentes. Personas que afirman en las carreteras ver que alguien sale a jalar dedo, como se conoce, ¿no? Y principalmente se dice son figuras femeninas. Taxistas, buseros y personas particulares comentan que en ciertos lugares ven como un muerto al costado de la carretera y de repente el vehículo se apaga, deja de funcionar. Extrañamente, ¿no? Es algo que llama mucho la atención porque muchos afirman que están en un vehículo que es nuevo inclusive, pero ven un bulto similar a un muerto en la acequia de la carretera y el vehículo se apaga. Se bajan a empujar el vehículo y al momento que empujan el vehículo, alguien se acerca o les ayuda y empieza a empujar el vehículo con ellos. Y de repente desaparece. Se supone que el espíritu de la persona que murió en el lugar es quien acude a ayudar a las personas pues, a empujar su vehículo. Nicole Moreira dice, queremos escuchar a la señora Janet. Señores, señorita Moreira, ya llamé. Contesté, no me podía ni escuchar. Estaba un bullicio alrededor y no puedo sacar una llamada con mucha bulla porque los oyentes no la van a poder escuchar. Le escribí anteriormente a través de su WhatsApp, le dije por favor que esté atenta, que le voy a devolver la llamada para que participe en el programa. Pero lamentablemente, no sé si está con una fiesta o algo, pero escuché un bullicio o creo que escuchan la tele a todo volumen y no podía escucharme. Sí, le estuve diciendo aló, aló, buenas noches, hola, hola y no podía escucharme por la gran bulla que tiene alrededor. Entonces no puedo sacar su comunicación. Espero me disculpe y me sepa comprender, pero no puedo sacar una llamada que es inaudible a través del programa. Por acá nos envían mensajes. Bueno, hay muchas personas que se conectan en este instante a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Muchas gracias por estar en contacto. Vamos a intentar hacer ya contacto nuevamente con Harold Hernández, que estaba en espera de la comunicación, pues, durante nuestro corte comercial. Recordemos que estamos llegando también gracias al gentil auspicio de nuestras diferentes firmas comerciales, gracias a Spy Peluquería de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. No se olvide que estamos en el sector de Chillo Gallo, el número en pantalla para que usted pueda reservar su cita y por supuesto acudir hacia este Spy Peluquería. No se olvide también que La Vela Italia nos regala una pizza exquisita este día jueves. Siempre estamos en contacto con La Vela Italia, la mejor comida italiana a domicilio, ¿sí? Al número en pantalla usted puede mensajear. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de ganar. Un par de audífonos estaremos sorteando el jueves gracias a Gamix Music, la hueca del DJ. Ahí está, en nuestras redes sociales detallamos siempre la entrega de los premios. Para quienes están pendientes de retirarlos, pues
o quienes lo retiran nos envían una foto y las posteamos a través de nuestro fanpage. Mi estimado Harold Hernández, estamos en línea. Oh, sí, perfectamente. Escuchamos bien la señal ahora en este momento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Harold. Hablábamos hace un momento de las famosas carreteras y quienes más anécdotas tienen de este tipo de historias, digamos así, pues básicamente son los choferes, ¿no? Las personas que manejan las unidades de transporte, quienes han tenido la oportunidad a veces pues de accidentarse inclusive y salir ilesos. ¿Cómo puede ser posible, no? A veces en un accidente aparatoso, las personas que están conduciendo los vehículos pues salen, digamos de alguna manera, ilesos, pero el resto de personas pues salen muy heridos o muy golpeados y algunos obviamente hasta mueren. Hay accidentes ilógicos en los que a veces las personas que están en un vehículo que aparentemente queda pero totalmente inservible y obviamente las personas logran salir con vida y un poco ilesos. ¿Cuál sería la explicación a eso, mi estimado Harold? ¿El destino está escrito? ¿No le tocaba su tiempo? ¿O a qué le atribuimos? Bueno, hay dos cosas. Dentro del aspecto técnico, recordemos que hay una carrera profesional que se llama diseño industrial. Y dentro de ese, valga la redundancia, diseño industrial, estos vehículos son desarrollados con una ingeniería justamente en la que la cabina del conductor tiene una determinada arquitectura que le permite soportar los accidentes de tránsito, número uno. Número dos, por otro lado, recordemos que la ley ecuatoriana, como siempre ha sido bien primitiva en cuanto a la seguridad de tránsito, desde hace muy poco pide cinturones de seguridad en los transportes públicos. Entonces ya eso nos habla de que países como Chile ya ese tipo de leyes las tenían cerca de 10, 20 años atrás. Entonces, evidentemente, cuando no hay cinturón de seguridad en un estrellamiento, las posibilidades de salir despedido, disparado por una ventana y morir por el golpe con el vidrio y por la salida y el impacto son mucho mayores. Entonces, pero también lo que señala Radio Man justamente es el factor fortuna. Hay individuos que no le toca y curiosamente la arquitectura del vehículo siempre ha dado para que en muchos accidentes aparatosos al chofer no le suceda. ¿Qué otros personajes también son importantes dentro del acontecer de carretera? Además de los choferes del transporte interprovincial, están los camioneros que hacen transportes de víveres a todos lados del país y los policías de carretera, quienes son los que más toman testimonios de estos relatos paranormales. Es decir, tenemos un conjunto de profesionales y, ¿por qué no decirlo?, los paramédicos que también hacen rescates suelen tener sorprendentes historias paranormales. ¿Dónde se dan la mayoría de historias paranormales? Sobre todo en miembros del Cruz Roja. Aprovecho también para recordarles que hay una colección de videos clásicos de Las Puertas del Terror donde están más de 20 años de todos los videos producidos por el equipo de Las Puertas del Terror, y uno de los documentales que hicimos fue el de la Cruz Roja. Entonces, los equipos de socorristas donde más hacen rescates de cuerpos, sobre todo es en montañas, en quebradas, donde generalmente cierto tipo de delincuentes y asesinos botan los cuerpos de sus víctimas. Otro lugar donde hacen rescate con cuerdas es justamente cuando mueren personas en carreteras o cuando fallece algún montañista en alguno de los nevados volcanes del país. Una de las anécdotas que nos pareció más fascinante fue cuando una persona falleció justamente en el Pichincha, y fue una brigada de socorristas de la Cruz Roja y no encontraban el cuerpo. Luego, en medio de la bruma entre los 25 brigadistas, nos contaron los miembros de la Cruz Roja, se cruzó alguien con linterna frontal y les indicó dónde estaba el cuerpo. Cuando ya hicieron la reunión para evaluar el operativo de ese día, recordaron que nadie tenía linterna frontal para ese operativo y que el fallecido sí tenía linterna frontal. Estas y otras anécdotas nos contaron los rescatistas. Esto fue en otro campo distinto, que era más bien en una montaña. Pero un poquito para que vean, cuando nosotros en la investigación paranormal tenemos testigos de alta credibilidad, personas que nada tienen que ver con lo paranormal, y que hasta podrían ser escépticos, y estas personas, como policías,
rescatistas que hacen labor de recogimiento de cuerpos en montañas, ya nos da la pauta de que hay personas que son profesionales en el trabajo nocturno y nos cuentan estos sorprendentes testimonios de fantasmas en las carreteras. Fantasmas en las carreteras, recurrente. Tema que incluye las historias de estos fantasmas que son muy comunes, ya que en estas mueren al año una gran cantidad de personas debido a diferentes causas. En algunos de los casos, los muertos parecen no darse cuenta que ya han dejado este mundo y siguen regresando al mismo lugar donde murieron. Existen casos que van más allá de un simple fantasma en la carretera, ya que la persona que murió en ese lugar lo hizo de una manera muy extraña. Al parecer, un día por la noche iba conduciendo a alta velocidad. Por un descuido, fue a parar a un pequeño barranco y murió al caer por él. No se sabe por qué el conductor fue a dar aquel barranco. Lo extraño comienza unos años después, cuando más personas comienzan a tener accidentes en el mismo lugar. Al investigar los testimonios, descubrieron que fueron a dar al barranco porque estaban siguiendo la carretera, pero no existía una carretera en ese lugar. Otras personas han estado cerca de sufrir el mismo accidente, pero lo han evitado, ya que cuando han visto esa carretera, saben que no es real, ya que han conducido por este lugar por años. A partir de estos sucesos, comienzan las leyendas, y una en particular del hombre que murió en ese lugar. Las leyendas dicen que se intentan hacer que otros pasen por lo mismo que la persona en cuestión o el espíritu en cuestión pasó. Es decir, buscan más muertos que pasen por el mismo accidente y obviamente lo acompañen. Parte de estas grandes historias, que por supuesto son, como digo nuevamente, anécdotas, más no cuentos, es lo que tratamos en este programa. Estamos llegando a la parte final, mi estimado Harold Hernández, muchas gracias. Esperemos que el día jueves podamos estar en contacto y compartir un poco más de este misterioso mundo del misterio y el terror, mi estimado Harold. Muchas gracias, Radio Man. Es un gusto compartir con todo el público. Un abrazo a todos, cuidémonos mucho. Como dice el gran montañista ecuatoriano Iván Vallejo, muchos montañistas pierden la vida en el pico de la montaña por no cumplir las medidas técnicas. No aflojemos la capacidad de cuidarnos, el distanciamiento social, las medidas de seguridad, y perdón que siempre demos esa parte un poquito política al inicio o al final, pero no permitamos que los idiotas, que son poquitos, hagan quedar bien a un país de personas honestas que sí nos preocupamos por la vida de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos y por nuestra propia vida. Los idiotas son poquitos, pero hacen más ruido, hacen caídas, chupes, orejías, orejifarras, orejipiñatas, porque ese es el nivel de cerebro en el que funcionan. Los que trabajamos y amamos a nuestro país no queremos ser los fantasmas que nos filmen, queremos ser los espíritus que evolucionen en esta tierra y que se vayan habiendo cumplido bien la tarea. Cuidémonos, queridos ecuatorianos, y el jueves seguimos con más de las mejores historias de las puertas del terror. Muchas gracias, estimado Harold. El jueves estaremos en contacto. De nuestra parte, pues queremos agradecer a todos ustedes por conectarse cada martes y jueves a las 21 horas. Recuerden algo. Entre todas las personas que compartan nuestro link o nuestro canal de YouTube, vamos a regalarles el link de descarga de toda nuestra colección de Las Puertas del Terror. ¿Cómo lo puede hacer? Simplemente envíenos usted la captura de haber compartido nuestro programa a través de nuestro WhatsApp. Y si usted nos envía varias comparticiones, y por supuesto hay varias suscripciones que ustedes nos haga llegar a través del canal, entonces estaremos enviando el link para que usted pueda descargar todas las colecciones de Las Puertas del Terror, todo lo que es la colección clásica, que la mantenemos ahora en un canal digital o en un link de descarga, porque ustedes saben que ahora todo se maneja a través de estas nubes de almacenamiento. Simplemente usted puede hacernos llegar entonces
la conexión de que ha compartido o que nos comparte nuestro programa y nos ayuda con diferentes suscriptores para este canal de YouTube, que básicamente es nuevo, ¿no? Va para los 3 meses de creado. Y pues para nosotros es muy importante seguir sumándole a la sintonía de este canal a las personas que todavía no conocen que estamos aquí en este medio transmitiendo martes y jueves 21 horas. Este jueves estaremos con la Ouija. Así que si usted es seguidor de la Ouija, si usted es curioso de este material que es un portal transcomunicacional dimensional, pues le invitamos para que entonces el día jueves esté pendiente de nuestra programación y por supuesto estaremos pendientes de esta transmisión. Gracias a todos por haberse conectado con nosotros en esta noche y con esto nos estamos despidiendo. Gracias nuevamente. Bendiciones, que tengan una linda noche y nos vemos el jueves en una de las programaciones de nuestra nueva temporada. Cuídense mucho. Bendiciones.